Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Falta solo un mes para la presentación del Indio en Gualeguaychú. Gaby, ¿qué pasa con las entradas? Bueno, ayer fue el gran día. Ayer se abrió la venta de entradas para ver la presentación de Pajaritos Bravos Muchachitos, el último disco de Indio Solari en Gualeguaychú. Lo esperan porque, por supuesto, es la provincia de Entre Ríos donde ha nacido el Indio. Así que imagínate la eh, ansiedad que hay por verlo. Se está hablando, así como en Mendoza se hablaba más de 100.000, ya ayer tiraban, bueno, vamos que vamos 200.000. Comenzó la venta de entradas. El lugar oficial de la venta de entradas es el estadio, Malvinas Argentinas, ahí en Gutenberg, 350. En distintos lugares del país ya está señalizado en la página oficial, en el blogspot oficial que eh, son como una especie de voceros de los redondos han sido en su momento y de Indio ahora que es redonditos de abajo. Allí está toda la lista para cada una de las provincias y todo el detalle que tiene que ver con las personas con capacidades diferentes que tienen que ir a presentarse en las ventanillas que habrá dispuestas en las cercanías del hipódromo de Gualeguaychú. Cuando eh, esté ya el diagrama van a acreditar un poco más de información allí. Y y eh, también los menores de los mayores de seis años pagan, ¿no? Hasta seis años eh, pueden ingresar. Está toda esta data absolutamente detallada en redonditos de abajo en el blog o en el Facebook de eh, estos chicos que trabajan tan fielmente porque la información sea difundida de la manera que tiene que ser. En principio sí hay que decir que los únicos lugares oficiales son esos, acá en Buenos Aires, Malvinas, Argentinas, ese es el lugar. En La Plata también están detallados los lugares, en Santa Fe, en Córdoba. Y había algunas provincias que comenzaban a vender recién a partir a partir del día de hoy que tenía que ver con cómo llegaban las entradas allí. Así que eh, esto lo dicen una vez más porque ya sabemos, cuando hay gran demanda y concentración de gente, hay posibilidad de que las entradas sean falsificadas. Ya ha pasado en otras ocasiones, por eso la recomendación desde la organización siempre es comprar en los lugares oficiales. Esto es en el Estadio Malvinas Argentinas.